dentro esa realidad que se puede construir, ¿no? Es decir, hablo muchísimo sobre los sueños y sobre los sueños que tuve desde niño, que luego se hicieron realidad, y de los sueños que he tenido de mayor, que también se han hecho realidad. Hablo del poder de la visualización, que es imprescindible en esta vida para mí. Por exponer lo que es mi idea de Dios. El último capítulo es una carta a mi hija, en la que le hablo de lo que es mi idea de Dios y lo que pienso que es Dios y dónde se encuentra Dios, ¿no? Y bueno, pues acabo con eso, ¿no? Acabo reclamando también un Dios diferente del que nos han vendido, ¿no? Que marcaron de alguna manera tu vida. Como todos, como cualquiera, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que en mi caso, pues yo fui un niño maltratado, ¿no? Por mi padre era un maltratador físico y psíquico, ¿no? Era terrible, ¿no? Y bueno, pues hablo de eso y hablo del amor que siento por mi madre, que no he dejado de sentirlo nunca. De cuanto la quería, lo del amor. Bueno, en el libro hablas de la familia, de amigos, hablas de la televisión también. Sí, hablo de la televisión. Hablo de mi paso por la televisión, pero sobre todo para reclamar, porque es un libro de reclamaciones. Claro. Para reclamar una televisión mejor y demostrar que hay una televisión mejor y que se puede hacer una televisión muchísimo mejor que la que sea. ¿Nombras a tu hermano? ¿Tu hermano tiene algún papel en este libro o no tiene? Ah, no tiene el papel que se merece, ¿no? Lo primero que narro es mi nacimiento. Sí. Mi nacimiento fue algo que ha condicionado el resto de mi vida, porque yo cuando nací casi mato a mi hermano. Eso es brutal, ¿eh? Eso lo he leído, es brutal. Y efectivamente, pues yo nací agarrado al cuello de mi hermano. Luego he tenido también, porque hablo también de esta serie de experiencias. Mortadelo sale en el hospital, ¿no? Y con una cinta americana en el cuello, ¿no? Ya no hay más, porque es que no tiene como taparse las branquias esas que le salen. Pues claro, cuando uno se estira la piel hay que dejarla en algún lado. Ya te se la han dejado en la nuca. Las mujeres cuando se estiran pues no tienen ese problema porque el pelo, el cabello se les tapa, ¿no? ¿No fuiste tú quien metiste a tu hermano en esto? No, yo no le metí. Él se metió porque a mí me ofrecieron en Telecinco un programa por las tardes, o no sé qué era, por las mañanas, no me acuerdo, por las tardes, ¿eh? Y no tenían dinero, ¿no? Bastante, vamos, que no ha habido otro que haya cobrado lo que yo, ¿no? Pero ni de lejos, ¿no? Pero te estaba diciendo, es decir, luego están las drogas legales, ¿no? Hay drogas ilegales que además todas las drogas ilegales antes han sido legales. Es decir, la cocaína, sí, sí. La heroína, el LSD, el opio, todo, absolutamente todo. Y a Pipi le conozco hace muchos años, cuando Pipi llegó a Madrid, y bueno, Pipi era un niño. Y estaba y empezó a pinchar discos, empezaba de pincha en Cerebro, que era la discoteca, una de las discotecas más importantes de Madrid. A mí me interesa mucho el tema de la actualidad política. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí. ¿Si te apetece o no? Bueno, yo lo veo, sí, por supuesto. Yo lo que veo es que ha llegado un tiempo, un momento en que la ciudadanía pues se debe plantear seriamente qué están haciendo con ella. Es decir, yo creo que la falta de respeto que están mostrando los políticos por el ciudadano medio es alarmante, ¿no? Es decir, hemos vivido dos elecciones y vamos camino de unas terceras. Todo de los campos, o todo lo que se puede decir. Me falta hablar de Bigote Rosset, por ejemplo. ¿No? Es decir, no sé, la mano. Lo que tú veas. Como tú veas. En tus manos me pongo. Una persona tan liberal como María Teresa, tan de izquierdas, ¿no? Tan socialistoide y tan no sé qué, pues que acabe con un pinochetista, pues metiéndole la porra en la boca, ¿no? Como a la hija, pero del otro puesto. Pablo Basile está aquí porque despidió a la querida de Berlusconi. Era tan tonto que no sabía que la presentadora era su querida. Y Berlusconi lo mandó para España desterrado. Y él cada año
pide volver. Y Berlusconi le dice que verdes las han cegado. Ese, yo creo que, bueno, yo creo no, yo sé. Yo sé cuál es el camino a la felicidad, porque la ha conseguido. Y entonces, yo creo que el desarrollo espiritual es fundamental. El desarrollo espiritual no es ni más ni menos que el camino a la libertad. El camino a la libertad, ¿cómo se llega a él? ¿Cómo se abraza la libertad? Pues muy sencillo. Mira, nos vamos a imaginar